Venga, Arratza León, Bagoaz Mikel e Bezgaren prentzarkoaz, vamos con la rueda de prensa de Mikel Bezga, eh, beti komoduan, eh? mikrofono eta irudia, edo kamera amata utauki, eta galderak egiteko bakarrik bistu. Mantenemos micro y cámara apagados, solamente encendemos para hacer la pregunta, ¿vale? Yanire Fragua, Euskal Televista, suas y euskeras, nahi osunean. Arratsaldeon Mikel, ta sorionak, e, goizan entzun zaitugu, posposik ez da, irurterako kontratua sinatu duzu, zei izan nahi du honek zuretzat? Kaixo, arratzalde Bueno, e, ba, moduan, ba, e, egun polita, e, bueno, e, egia da, e, eta honetan, ba, e, irurte gehiago egotea, ba, bueno, e, izugarrizko postasuna da, eta beraz, ba, oso egun politan niretzat Zure ez da ibilbide erraza izan atletiken, kanporatea behar izan zara minutu bila, oin bueltan, eta, bueno, aurten e, gora beratzua denboraldia zuretzat ere, baina, bueno, azken aldia du e, entrenatzaien konfiantza lortu duzula. Bai, egia da, ba, bueno, e, azkenean e, futbola da, eta garratzutan, ba, buelta batzuk eman behar dira, ba, momentu honetara iristeko, ez, eta, bueno, e, Egia da ez dala erraza izan, baina bueno, e, posik nago ez, e, nola mantendu nahi zen ba, e, momentu zaietan ba, hortinko e, ba, e, maitza honetara heltzeko ez, eta beraz, ba, bueno, e, nik uste dut e, eibilbide honek e, merez izan duela ba, gaurko egun hau e, ospatzeko. Eta azkenan ere partez, ez dakit oso izan den ala ez, e, akordio batera iristea, Mikel Bezgak eta Atletikek. Bai, esan nuen, e, azkenen erroa e, ba, e, e, argi nuela ba, ez nukala prisarik, e, hemen e, kontaktu izateko eta men jarraitzeko, baizik eta ba, momentuan e, genuzkan partio jeka horrela eta bueno, e, da, ba, e, atletikek eta bioka izketan hasi ginean, ba, bere ala ginela akordi batera, eta bueno, e, aspektu horretan ba, erraza izan zen. Kaixo, Mikel, zorionak, ez da gitarlo pertsonalean zer eskatzen diozun zuk, e, urte berri honi? Kaixo, eskerrik asko. Bueno, ba, nik uste dut, e, ba, e, batez ere taldekidekin eta ba, hori ematea, ez? E, ba, e, daukagun ba, tempora dau, e, ondo bukatzeko, ondo juteko eta batez ere ba, niretzako oparirik honenak ba, e, taldekidekin ospalditudan ba, partidu e, o, E, garaipeno garaipen gehienak e, ba, izatea, ez, hori e, da niretzako, ba, hori e, eskatzen dira dana batez ere e, urte berri honi. Ez da erreza izaten ari demoraldia, ja e, janire kaipatu dizu ez da horrein badiru dit ere gongortu zarela, baina entrenatzaile aldaketa dator. Ez da nola hartu duzuen zuek taldean e, gaizkaren kaleratzea esperote zenuten eta zer moduz ari zareten lehen egun hauetan martzelin horekin? Bueno, ba, badakigu futbolean olako gauzak ere pasa daitezkela, egia da ba, ez dugula e, e hori ba, mantendu eta bueno, azkenean e, ba, e, gaizka juntza e, eta bueno, egia da ba, pertsonalki eta bueno, taldeki ba, pena bat dala, e, azkenean e, gaizka mengoa da, e, gutariko bat eta bueno, ba, guretzako hori ba, or, ere ba, sentitu egiten dugu ez. orduan. ba, bueno, e, aldaketak ez dira inoiz izan, baina segurazki ba, onerako izango dira. Eta bueno, eh ba, gaude ba, e, prest aurrera joteko, e, lan egiteko eta gogoraritzeko ba emaitza hoiek hobetzeko eta bueno, e, aldik, aldik eta, ba, garaipen gehien lortzeko eta ondo ibiltzeko, es. Hori da, etzen, posible izan garaipen azkena nire aldetik, larun batean liderra Atletico Madrid dator, kopatik kanporatu berria, kontratu berria hor estreinatuko duzu, nolako partida espero duzu? ba, betiko moduan zaila, ez, e, liderraren kontra, be, jokatzute moduan, ba, bak jugu ez dela e, partidu izango, eta, bueno, e, bak jugu kapazagarela ara jutega eta e, partion bat egiteko, eta beraz, ba, e, biegun hauetan ondo prestatu, eta eta ara jungo garaipenaren bila. Eh, buenas, Mikel. Em... ¿Qué supone para ti que esta renovación y sobre todo desde la perspectiva de que eres el primero de todos los jugadores que acaban contrato que, que renueva cuando últimamente se estaban llevando las renovaciones a la decisión por lo menos a final de temporada? ¿Qué supone por parte del club este mensaje, este este hecho para ti? Gracias. Bueno, a mí lo que me transmite es eh, que cuentan conmigo, que la seguridad de que el club pues quiere cuenta conmigo y, y bueno ya te digo eh, para mí es un día muy especial. Espero que para ellos también, y, y ya te digo, creo que ha sido fácil, por lo tanto, eso demuestra que el interés también que han tenido ellos en que yo continúe. Sí, hola, hola Miquel, Alfonso Randi, Arias, eh, De todos modos, hasta la jornada octava no sé cómo lo veías, y la renovación al final ha sido ha sido fácil por las dos partes lo que dices. Pero no andabas jugando el año pasado también, bueno, te costó en algunas ocasiones. No sé si, si lo veías un poco más crudo y te llegaste a plantear, bueno, en junio igual tengo que cambiar de aires o no. Como bien he dicho, el fútbol da muchas vueltas y eh, son momentos, ¿no? Lógicamente, en los momentos malos, pues uno se plantea otro tipo de cosas, pero ya dije en su día que. Que hay que ser constante, el día a día marca un poco el futuro y, y aquí nunca se sabe, ¿no? Entonces eh, hay que estar preparado para en cualquier momento competir, estar preparado para entrenar todos los días bien y, y, y para conseguir, para estar a tope cuando te toca jugar, ¿no? También me preguntabais en su día, que una vez que, que empecé ya a participar un poco más, después de la primera victoria, que, pues bueno, un poco ya cambiando la situación, ¿no? Y ya dije que, que creía que, que al final, pues bueno... Eh, poco a poco que lo importante era el equipo y los resultados y que luego ya vendría lo demás, ¿no? Y hasta hoy que creo que como bien he dicho, un día muy feliz para mí y, y la verdad es que estoy muy contento. Hola, Miquel, buenas tardes. Eh, los últimos compañeros han estado renovando sin cláusula de rescisión, lo tuyo está el 24,50 millones. Quería saber si esto es una petición tuya, de tu entorno, de tu agente o es una propuesta del club. Gracias. No, nah, es algo que tampoco le doy el valor, o sea, el valor, eh, digamos, eh, no le no doy la importancia que, que quizá el número pueda significar para, para vosotros. Eh, yo creo que lo importante es que, que, que tengo claro que quiero estar aquí, que, que quiero acabar aquí el contrato, que o sea, que mi mayor deseo es estar aquí eh, y vamos, es algo que, que para mí es secundario. Ah, ahí tarde de ya. Eh, ¿Qué ha cambiado en el Miguel Verga que llegó? Ya no sé si Alezama en 2014, que era más joven, pero, pero sí el que dio el salto al, al Atlético de la mano de Valverde en 2016, a, a ahora a cinco años, casi después, cuatro años y medio después. Creo que sobre todo, pues, bueno, un poco como nos pasa a todos, ¿no? Eh, la madurez, ¿no? El, el entender un poco mejor el juego, eh, qué es lo que tienes que mejorar. Eh... en que bueno el el día a día el saber llevar el día a día eh sobre todo a ser más fuerte mentalmente y creo que que eso es una de las partes pues más complicadas de de nuestra profesión quizá eh que en la cabeza, ¿no? Y el saber en todo momento el saber estar y mantenerte ahí, ¿no? Creo que en eso creo que he dado un paseo bastante importante y y bueno, eh creo que es parte de lo que, bueno, que de esa mejoría que se está viendo estos años para que me adapte mejor ahora, ¿no? Y que les habla un poco en euskera de, de Garitano, te había costado, pero al final le habías convencido, eras titular casi indiscutible con él, supongo que para ti el hecho de, de su destitución, pues pues te, te pillará un poco con el con el paso cambiado, ¿no? Y sobre todo parece que cuando se cambia o se destituye a un entrenador y encima después de haber ganado a Leche, como que es un poco una situación un tanto injusta, como la habéis vivido. Bueno, eh, personalmente, lógicamente ha sido un entrenador importante para mí, ¿no? Aunque eh, me costara entrar en sus planes, digamos. Eh, Creo que luego me dio las oportunidades necesarias para, bueno, para hoy en día pues, eh, tener más confianza y poder participar más. ¿no? Y luego, creo que, bueno, como bien he dicho en Euskera, pues, eh, es un entrenador que, que es de aquí, que sabemos lo que siente por este club, eh, lo que nos ha aportado y cómo ha cogido el equipo, eh, dónde, cómo lo ha dejado. Y creo que solo hay mensajes positivos y buenos eh, tanto para él como para el cuerpo técnico creo que lo que han hecho por este club eh, es muy 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 bueno y lógicamente pues nos ha dado nos ha dado mucha pena ¿no? pero bueno eh, seguro que las decisiones son para, para mejor para para que el equipo siga creciendo y, y de donde lo dejó él y seguro que así será Eh, Aguer, ya sé que no se pueden dos preguntas. Michael, solo quería aclarar lo de antes. No, no me refería a los 50 millones de euros de la cláusula, sino al hecho que hubiese cláusula o no. Con eh, los compañeros han renovado sin cláusula. Simplemente antes quería saber si tú habías pedido que no hubiese que haya. Y eso si me lo quieres aclarar bien. Mi pregunta ahora es qué me puedes decir de Marcelino después de 48 horas. Si es ese entrenador tan intenso, si es ese entrenador que, que lo vive todo en cada momento, si lo estáis viendo también desde el primer momento. Bueno, lo de la cláusula, ya te digo, que es secundario para mí, no, o sea, no, no, no he pedido ni una cláusula ni nada, o sea, es algo, ya te digo, eh, secundario, eh, para mí, te digo, que no es importante, porque por lo que significa no es importante, creo que podemos llegar a cualquier acuerdo en cualquier momento sin ningún problema, vamos, faltaría más, y entonces es algo, ya te digo, que, que es secundario. Y en cuanto a Marcelino, bien, eh, creo, que, que, bueno, creo que el estilo de juego nos va a venir muy bien, creo que... Que, esto, que vamos a trabajar duro y, y muy bien y creo que bueno eh, ayer se empezaron a ver algunos eh, algunas pinceladas de lo que de lo que él busca de nosotros sobre todo en los primeros minutos y creo que su juego y, y su idea de juego vamos y nosotros creo que vamos a adaptarnos bien y rápido que, que es lo importante así que seguro que va a ir genial eh, Miquel, volviendo un poco al asunto de, de marcelino eh... ¿Qué te ha pedido? No sé si has podido hablar con él en una charla un poco más privada eh, o solo se, ha referido, solo se ha dirigido a vosotros de manera grupal. En, en todo caso, ¿qué te ha pedido a ti exactamente o qué te pidió en el partido de ayer con respecto a, a cuestiones de, previas de Garitano? Bueno, ha pasado muy poco tiempo. Eh, creo que para las 48 horas son, son, han sido muy intensas, supongo que para él también. Eh, Muchas cosas que, 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 que quiere decirnos para, para que cojamos la idea y personal, hablar personalmente pues todavía eh, me parece complicado, ¿no? Pero bueno, sí que nos dejó eh, claro que, que bueno que quiere que seamos verticales, que miremos para adelante, eh, con transiciones rápidas y bueno, pues creo que, que por momentos ayer se pudieron, se pudo ver un poco, ¿no? Hola Miquel. Eh, soy igual del mundo deportivo. Eh, dos cuestiones. Una, ¿ha tenido que ver algo Marcelino? ¿O todo estaba atado antes de que llegase él? a tu renovación, digo, por un lado, y otra, ¿tenías ofertas de otros clubes para poder haber cambio de aires? Eh, bueno, eh, llevamos ya unas semanas, es verdad que llevamos unas semanas ya hablando antes de que viene a eh, Marcelino. Y, y bueno, eh, al final, lógicamente, acabando de contarte así, pues bueno, eh, Puede haber opciones, pero realmente eh, lo que me apetecía escuchar o quería realmente era estar aquí, y, y por lo tanto, creo que en cuanto se, se dio la oportunidad de hablar y tal, pues no hubo ningún problema, ¿no? Y mi idea totalmente, o sea, y mi mente totalmente eh, aquí en todo momento. Miguel, cuando en el pasado mercado se, se habló que el Atleti estaba interesado en Javi Martínez, ahora sí se vuelve a suscitar, ¿a ti te preocupa porque podría ser competencia o te agarras a, a, a bueno, lo que soléis decir habitualmente, que cuanto, cuanto la plantilla tenga más calidad, mejor para todos? Yo creo que, como bien dices, creo que si se decide incorporar a un jugador es porque puede aportar al equipo, puede mejorarlo, y por lo tanto, sea la posición que sea, tanto como vino Alex, como... Eh, todo lo que sea poder ayudar al equipo, aportar eh, y, y que dé un salto de calidad o, al grupo, creo que va a ser bienvenido. O sea, por lo tanto, eh, ya sea mi posición o la otra, creo que, que ya te digo, lo importante es que, que, que sume, ¿no? Eh, Miquel, ¿cuál es la principal diferencia que hay entre Garitano y Marcelino? Bueno, creo que entrar en comparaciones ahora, cada entrenador tiene su, su estilo. Y, y no sé, eh, de momento llevamos poco tiempo también con Marcelino, como para ponernos ahora a valorar todo tipo de cosas. Pero, pero creo que, que bueno son eh, entradas diferentes con sus ideas. Y yo creo que con un poco de uno, con un poco de otro, pues vamos a conseguir hacer pues, una mezcla muy buena para, para que bueno, eh, conseguir esas victorias, y esa regularidad que, que queremos coger. Yo quería preguntarte, Miquel, por el siguiente rival, que casi no hay tiempo para respirar, y vaya tres, o sea, el Barcelona ya está, la siguiente muesca Atlético de Madrid, no sé si os ha dado tiempo ya a poneros a mirar, pero ¿qué esperas de ese partido, qué esperas de ese rival que supongo especialmente dolido después de la eliminación de Copa con un segundo? ¿eh? Sí, un mes, un mes con mucho ajetreo, ¿no? con muy buenos equipos, muy buenos rivales y en muy poco tiempo. Entonces, eh, lo que te digo, poco tiempo a preparar también el partido de, del fin de semana y ante un rival que, que, bueno, que es líder, que con muy buenas sensaciones y la verdad es que equipo al que es muy difícil meterle mano. ¿no? Entonces, pues bueno, creo que somos capaces de hacer grandes partidos, sobre todo en este tipo de partidos y, y creo que, que el sábado será, será uno de ellos.